Una, creo yo. Toque y role va. Nosotros con la norma le vamos a ayudar. Sí, sí, una nomás. Por ahorita una para nosotros, pero no sé si van a pedir más a estos chicos. Vamos a rolar para todos, va. ¿Ah? Va a rolar para todos. Toque y role. Sí, 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 yo ya estoy. Pero siempre rola, vos. Pero si quieren más, compramos más. Ve. Dígamelo. ¿Qué le dijo ella que podíamos bajonear? Me dijo que para lo que nos deseamos, me dijo que si habían mataniños, mataniños. Chori. Entonces podemos regresar temprano a San Miguel y mejor pasar echándonos los choris. ¿Sí? Si tienen hambre, porque como no comieron, porque no quisieron. Me voy a desmayar. Y fíjese que desmayo, hermano. No. Yo te doy una minuta, pero no te desmayes. Por favor, vea la luz. Yo sí me voy a desmayar. Minuta de orgánica. Yo me voy a desmayar, pero del calor. No, viejo, no descansa. ¿Cómo voy a desmayar? Así es. Espere, Choco, no quiero que te desmayes. No lo mandé todavía. Me imagino que así era. Mire lo que hago, no me canso todavía. No me canso todavía para nada. Ahí venía, está el PayPal. Y solo uno de 20, póngale. Vale, ya con eso le canso. Ya alcanza con esto. Ya no me desmayo. Entonces, ¿las minutas van a ir en nombre de él o no? No. Ya no tengo. Sí, un montón de. ¿Qué me va a desmayar, chico? Yo que más me estoy desmayando. No sé qué pasará, pero solo monedas. Solo monedas nuevas. Fíjese que aquí andaba una de dólar, mire. Bien nuevecita, mire. ¿Quiero ver? Rólela, pues. Mire. La cambio por nuevecita, papá. Nuevecita. Es así. Yo cuando tenía. Como aquí todos los bancos nuevos. Quería gastarlas, fíjese. ¿Qué cuesta las minutas? Hasta mamones peludos le meten, ve. Hasta lichas. Qué estafada, me siento. Sí, esta señora nada más bien cara. ¿Y cuánto cuesta esto? 1.50. Y mire qué bien preparada, va. Allá pues la daban a un dólar, la de vasito. Depende, yo siento que tiene que ver que a uno le ve la cara. Mire, ve. ¿Y las de vasito cómo las da? A dólar. Ah, esas sí valen dólar. Es que sí, porque lleva más trabajo. Depende de las personas, él se le ve que tiene buen corazón, mire. Sí. Ah, sí. Y te apuesto que si le pedís un beso, te lo da. Sí. No, usted no se le da. ¿Pero va? No habla. Él es una persona seria. Él es como yo, serio. ¿Cómo? Como serio. ¿Ah? ¿Y qué cuestan eso? Yo el mamón quiero. ¿Qué cuesta eso? 1.50. Yo le doy si quiere, Armando. Hola. Me voy a echar un mamón a salud suya. Pues ni siquiera me besaba para que diga. Gracias. Delen, delen, toque role. Con una sola. Sí, en el teléfono corriendo. Venía mujer corriendo. ¿Cuánto valen esas? Es que yo vi que lo hizo ojitos ahí. Una de así no viene la pícara. ¿Quién es desgraciado? No. Kevin, no se confundió. ¿Es porque no aceptaba mi ave? ¿Ella quién es? ¿Su mamá, su tía? ¿Tu tía? ¿Está en la USA? ¿Y ella dónde vive? Ah, ¿y cómo se llama tu tía? ¿Cómo se llama? Tía Luz. Ruth. Saludos, tía Ruth. Saludos, tía Ruth. Saludos, tía Ruth. Me presta. Estábamos viendo a mi sobrina con ojos de lujuria. Sí, estamos viendo con lujuria. Es que está bien. ¡Lujuria! ¿Y usted anda solita o anda acompañada? No, anda Andrea allí, ya la anda pillé. Sola. Con dos amigas. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No la presenta? ¿Y la puede presentar a estos chicos usted? También. ¡Ay, hombre! ¡Vamos! ¡Oye, Sugar! ¡No, como hombre! Ahorita. ¡Sugar, ya tenés 18, papá! ¡Ya tenés 18! ¡Mire! ¡Mire! ¡Vamos, supleta! ¡Tenés que supletar! Vaya pues, pónganse en algo. ¿Lo va a llevar? Vamos pues. Vaya pues, vamos pues, vamos con la, vamos con la. Adiós, tía Ruth. Hola, lechuga, ¿con qué te gusta? Pero lechuga no se ponga las pilas. Eso digo yo, me. Ya tenés 18, papá, ya no te pueden decir nada ya. Solo te para. ¿Eso es lo que toma? Sí. Esto que roles. El desayuno lo tienen. Vaya. ¿Qué tienen? Desayuno.
Eso es lo que yo quería. Eso es lo que damos. Eso. Miren, porque lo vio pasar allá y no nos dijo nada. No, como pasaron de paso para allá. No, pero no hubiera hablado, mi amor, aquí le tengo desayuno. Es que para ver, nosotros vamos a estar ocupados por allá. ¿Y qué tiene de almuerzo? De almuerzo hay pescado. Vaya, Alejandra, Alejandra. Pescado, hija. ¿Hay pescado frito, sea? Sí, corazón. ¿Por qué? Corazón, le dijeron, mire. Me dejo corazón. Vale. Me quedo. Y sí, nos quedamos. Me quedo, me dejo corazón. ¿Y Conchita tiene? No, no me dijo. No, cama, no me dijo. ¿Qué tiene? Ahí, ahí está todo. Ah. Ay, es un negocio también. Las amigas son penosas, salieron corriendo. Ahora sí me fueron. Salieron corriendo, no tuvieron miedo. Pero los es cierto, ustedes le fueron a la amiga. Allá estaban sentados y fueron. Entonces ustedes están vendiendo. Ni modo, viejo. Ah, de sus amigas. Chugar, chugar. ¿Y vienen desayunos también? Vaya, ahora sí nos sale, amiga. Tal vez así nos es amiga, es amiga, la llegó, la llegó ahí. Es la primera que nos llegó. La lujuria, sí. Le vamos a ir ahora. Echamos la cara y la lujuriosa. ¿Y la lujuriosa qué significa eso? No sabes qué lujuria, pues. Es la lujuria de deseo. Lujuria. Eso es. Claro, papá. ¿Y cómo la vio usted ya? Yo no me acuerdo de lo que va pasando. Ay, no, cama, ahora no sabemos. ¿Y ahora cómo hacemos? Porque ya casi le decíamos. Yo sé que el lujuria no sabía, pero ahorita... Allá nos está invitando ella y es suscriptora. Usted es suscriptora también, ¿verdad? Y es suscriptora y... ¿Y usted no es suscriptora? No, ay. Ay, papá. Allá nos llaman. ¿Sí? Yo sí. Y él me dice que no, mejor. Con la tía, sí. Vamos para allá. Vamos, pues, vamos con usted, pues. Gracias a usted, ay, disculpe. Cuando. Corazoncito bello, Rancho Mama Juani. ¿Y por qué siguieron sus amigas usted? ¿Y por qué dan pena, pues? Sí, pero usted no. No es pena, no es apenada. Usted no se apena, hombre. Aquí todo es playa. Las tres estaban juntas ahí. ¿Cómo me dejaron, mi mamá? Aquí estaba. Mire, doña Nicole. Pero allá llevan con el teléfono. No, la cosa es que a mí no me gusta sacar los hombres. Tráigala usted. Que dígale que les tenemos unos hombres que son a medias, pero. Mire, yo no me gusta sacar los modos hombres, mire. Las cosas. ¿Cómo qué? Sugar. ¿Cómo anda vestido? Permiso, no. Pues la. Mire, cama, yo se lima. Si fuera buena mujer, va que anda tirando salsa. Es que bien que saben lo que necesita Sugar. Una mujer que le enseña a vestirse. Fíjate que va chivo, la camisa y la calzón está bien, se anduviera con Gina, quizás. Pero con esos zapatos y esos calcetines. Y esa gorrita de gallo, las calcetines. Es que créalo, ya que quiero estar hablando con Rayo. Quitamos la gorra. Igualito aquí. No, yo no, no, así es, ¿viste? Ajá, igualito a... Es cierto, así es, ¿viste? Sí, se viste. Cierto, cierto. Pero anda como que va a ir a trabajar, ve. Anda como que se tiene como que ir a trabajar. Para una semana a mí. Lo haces. Mira, al que ni que andas bien vestido para que estés hablando. Ahí no va a andar tirando sal, sino que tirando humo, tirando humo. El que más se sabe vestir de los hombres casi es el diablo. El sapo, quizás. También los únicos dos que se saben vestir. Ah, ah, ah. Ay, el que sí tiene de ladito. Pero también este bicho, ve. Pero cama, el bicho también a veces no, nunca. Cama todavía anda tirando humo el diablo. Sí, pues sí, pues sí. No. Sí, sí, sí. Sí. No, contaron que hasta en México andaba con su pipita allí. El hermano, güey, el que la canción era la que quería. ¿Cuál? Ah, mi vida se relaja. Pero mire, no sé. No, hombre, en otro. Y él le gustaba el pedacito de... Entre más humo, mi más... No, sapo, sapo, otra chica para usted. Uy, papá. Otra chica. Vaya, hola, sapo. Otra chica. Hola, mi amor. ¿Me estás buscando? Hola. Ey, hasta la misma frase tuya me dio guarde. Ay, vea, sapo, vea, sapo.
gorda, yo le digo, aquí hay tantas así personas así. Es que no. Libres. Extrovertidos. Salidos del closet. Uno de hombre tiene ventaja. No, que tenga cuidado con su cabello porque está bien bonito. Uno de hombre tiene ventaja. ¿Cómo? ¿Por qué me hizo eso a mí? No, yo que es que. ¿Cuándo me va a ser alisado? ¿Cuándo va a ser alisado, mona? Yo creo que ya pronto, ya no necesito, ¿verdad? Sí, eso estaba viendo. Entonces, Bessia, ¿qué cree que se debe que aquí haya mucho así, mucha libertad? Porque la mitad del país más desarrollado y la otra mitad menos desarrollado, dije. No, yo creo que tengo que ir. Es que este estaba más cerca. Ahora que hubiera uno, dos, tres, hasta allá, cuatro. Ajá, ¿a qué se debe eso? Dicen ahí los malas lenguas que porque mucho hormona le inyectan los huevos. A los pollos. ¿Y por qué le gusta comer tantos huevos a ustedes? La boca, la Alejandra. La boca del viejo. La de la Alejandra. La boca de la Alejandra. Ajá, se parece a la otra. Sí, se parece. Pues sí. ¿Por qué se desarrolla tanto así? Tanto. Es que es porque es costa y la es muy caliente. ¿Qué decís vos? Si el mar siempre ha existido, la playa siempre ha existido y siempre ha vivido gente ahí. Ah, bueno. Ay, él lo dice porque está en la barra. Pues sí. Es que por esto, viejo, de las nuevas cosas. Imagínate que hasta las marchas comienzan a hacer de las marchas. Pero bien, yo siento que la libertad de expresión como que se ha liberado. Ahorita como que el país está siendo más libre. Donde ya la puede y seguramente que el que ve con aquel carretón también es. ¿Sí? ¿Ven, miren la forma que camina? Ah, sí. Aquí a la orillita, aquí a la orilla. Acá junto con las hamacas. Sí, por ahí. Pero aquí sí hay más. No, ¿qué te dijo? Pobre hijo, mire, ve. Dijo que por allí viene allá. ¿Se había pasado? ¿Se había pasado o qué? Por eso se admira la chica. Mira, por eso se admira a la chica, pa, cuando dice uno que la admira es normal, pa, y dice ella, ah, con lujuria, que no es aquí. Ajá. Por eso, como sí, no hay tanto, pero es que ella es de ambiente, aquí. Va. Es de ambiente, ella.